No, no, no has visto nada, no, no, te quedarás sin palabras. Este es el diario de Maalobay. Macha, no me vuelvas a buscar. Osito, es estúpido. El diario del perrito malo, episodio 5, temporada 2. Hoy presentamos clases en línea. Ay, hola, nos vemos las caras nuevamente, porque hoy es 18 de julio del 2021. Estamos en agosto, malo. Ah, perdón, mi productor bestia, que no me dijo cuándo era, solo me dijo, di que es 18 de julio del 2020. ¿O no? ¿En qué fecha estamos? ¡Agosto! Y además no es 2020, 2021. Ah, son unos putos pequeños errores que cualquiera comete, ¿verdad? De verdad, cualquiera lo comete, hasta yo. De verdad. Bueno, ese no es el punto. Hoy día les voy a hablar de las clases en línea. Acá el productor presente cuenta que las clases son muy, pero muy horribles. Yo llevo clases. Llevaba porque decidí no estudiar porque me dolía la cabeza todo el día y para grabar tenía que tener mi tiempo. Entonces, parábamos ahí. Las clases son horrorosas. Y uno me va a decir, ay, sí, amo las clases, claro. Quiero verte ahí llevando una clase entera. Resulta que normalmente en todos los colegios te dejan tarea. Y no sé por qué. ¿Usted sabe por qué le dejan tarea? Allá, muy bien. Entonces, ¿por qué dejan tarea a los colegios? Míreme, soy un perro que también tengo derechos y exijo mis derechos. Quiero que... ay, me ha mandado un mensaje a Abigail, una de mis amigas muy conocida. No, bueno, después se las presento porque terminé con Macha porque era tóxica. Bueno, eso no es el tema. Resulta que los profesores quieren que tengamos las cámaras prendidas y eso estresa. Es que yo entiendo, es que no entiendo. Si estoy ahí, no me voy a mover. ¿Por qué friegan tanto que prenda la cámara? Ay, me caí. Bueno, eso no importa. Eso es el punto. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué? Eso es normal de los profesores. ¿Sabían que descubrí que los profesores son más cringe porque quieren ganar dinero? ¿De verdad quieren ganar dinero? Son bien conchudos. ¡Conchudazos! Bueno, a continuación lo van a ver. ¡Buenos días, alumnos! Estamos en clases en línea. ¡Oh, demonios! ¿Cómo se maneja esto? Bueno, demonios, ya. Bueno, por favor, alumnos, necesito que prendan las cámaras. Oh, vergas, apague mi cámara. Hijo, ¿me ayudas a prender la cámara? ¡Piérdete, madre! Oh, rayos. Ay, cómo se prende esa cosa. ¡Chicos, prendan la cámara! Ay. Ala, no sé cómo se prende esto. Uy. Ay, Dios, ¿cómo se prende esta cosa? Miss, yo no puedo prender mi cámara. He dicho que la prendas, carajo. Miss, pero una pregunta. Sí, Miss. Miss, ¿por qué tenemos que tener la cámara prendida si sabe que vamos a estar ahí en la clase? O sea, no, nos vamos a mover. Claro. No, lo que pasa es que desconfío de Alex. No lo culpo. Yo tampoco. Detesto tus gafas. Que hay algo más. Hay una mirada que te hace pensar que eres una estrella a punto de brillar. Ay, ay, perdón, ya vieron. Es que me había puesto un son de una novela que estaba viendo. Se la recomiendo. La Fea Más Bella. Pero la original que la estoy viendo en Netflix, Betty la Fea, también es muy buena. De verdad, muy buena, buenísima. ¿En qué estaba? Allá. Sí, como dije, los profesores son bestias. Bestias, de verdad. O sea, yo no me voy a mover.
Pero bueno, toda la culpa la tiene Alex porque no prende la cámara. Hay profesores que sí, son bien malagradecidos, son unas ratas. Y bueno, como sucedió anteriormente, ¿no? Me da cuánta envidia. Hay algunos roomies que sacan envidia. ¿Por qué? Les cuento una experiencia. Yo estoy llevando clases virtuales. Y hay una profesora que ni se aparece porque renunció. No se sabe los motivos. Ah, pero mejor. El profesor que tengo, un asco. Resulta que esa profesora mandó su video que ella cantaba lo grande para que todos lo viéramos. Y yo como que no está en el colegio. O sea, ¿por qué manda video si no está en el colegio? Quería que la veamos cantar. Era horripilante. Ya no aguantaba más. En un momento pensé en bajarle el volumen, pero fui muy, muy bueno con ella y le tuve que aguantar su canción. Y de ahí dijeron, wow, están sorprendidos, no sabían que la Miss cantaba. Y en ese momento quise decir, ah, perdón, yo tengo youtuber, soy youtuber y soy más que ella. Bueno, el caso es así. Funcionó así. Bueno, chicos, vamos a ver un video de su profesora Celeste. Nos ha mandado. Hay que escucharlo. Nacer, nacer. Qué lindo. Nacer, nacer. ¡Ay, pero qué asco! Nacer. Lo que era bueno nacer. Y se sorprendieron, ¿no? Porque nunca imaginaban que su profesora sería una artística. Sí, ¿ah? Sí. Ah, ¿cómo no? Así pasa, así pasa. Y es como que en clases en línea, como iba diciendo, también en los exámenes puedes abrir una de otras páginas. Y los profesores no saben esta. Resulta que si tú no entras con tu correo personal, no se van a dar cuenta que estás con otro correo, porque puedes ir abriendo otras páginas, como por ejemplo Roomies, que sí le dicen a los profesores, pero yo no, soy inteligente, lo sé, o sea, ya bueno, ya. Dejando el tema, yo abro páginas y por ejemplo, como páginas para los exámenes, porque me duele mucho estudiar. Me duele. Miren, ¿saben qué? Todo el mundo me ha pedido. Ay, ¿qué es esto? Ay. Bueno, ¿saben qué? Me están llamando. Sí, me están llamando de Coca-Cola Betsy, sí, porque quieren que haga una propaganda con ellos. Es genioso. Ingenioso. En sí quieren que haga una propaganda para su colegio, pero no lo voy a hacer. ¡Corta! ¡Ay, qué humor! Bueno, ya, los dejo. Nos vemos en otra oportunidad. No, no has visto nada, no. Te quedarás sin palabras, no. No existes, olvida.